sustainability con innovación y inspiración es posible cambiar el mundo juntos. Este proyecto tiene diferentes idiomas y culturas, pero con músico tenemos un solo corazón. Playing for Change was born out of the idea that we make a much better world if we all work together. Si todos trabajáramos and that no matter how many things in life divide us, cuántas cosas nos dividen en la vida, nunca sos lo suficientemente fuerte como el poder de la música para unirnos. Hace muchos años estaba en Nueva York caminando por la calle, camino a mi trabajo como ingeniero de sonido, y vi dos monjes en blanco. Uno estaba tocando una guitarra, otro estaba cantando. Supongo que muchos no conocían el lenguaje, el idioma, pero este día nadie se subió al tren. Y miré mientras escuchaba esta música maravillosa y veo un homeless al lado de un hombre de negocios, una joven al lado de una señora mayor, y todos estaban mirando y escuchando esta música. Y se me ocurrieron muchas cosas en ese momento. Uno, una de la música más maravillosa que escuché en mi vida sucedía fuera del estudio donde yo trabajaba. Segundo, la gran música, el gran arte está en todas partes. Son momentos en el mundo, pero cuando existe, nos conecta a un nivel profundamente humano. Todo lo que nos divide entre el homeless y el hombre de negocios desapareció. Nos devuelve a nuestra humanidad, a nuestro estadio primario. Y ahí es cuando nació Playing for Change, una idea de llevar el estudio a las calles, a las reservas nativas, a las ciudades, a explorar la música como existe en su entorno natural. Pero para poder conectar e inspirar a las personas, sabíamos que necesitábamos incluir todas las razas, religiones, visiones políticas y que la música los conectara. Al pensar cómo poder llevar a Music for Playing for Change en un nivel superior, pensamos en una sola canción que vaya a diferentes países, que los músicos pudieran escuchar el tema para unirse a ese tema y conectarse con el sentimiento que existía en todo el mundo. Pero para que eso sucediera, teníamos que empezar encontrando la canción adecuada. Estaba hace unos años en Santa Mónica y escuché la voz de un músico llamado Roger Ridley. Estaba cantando Stand By Me. Estaba hace dos cuadras, pero corrí para escucharlo. Y cuando terminó, me acerqué si podía grabarlo con cámaras. Y luego viajaría por todo el mundo para que se unieran a su sesión de música. Me miró como si estuviera loco, pero me dijo, bueno, si volvés, voy a tocarla de nuevo. Cuando volví, me acuerdo que le dije, Roger, con una voz como la tuya, sonás como Otis Redding, ¿qué haces tocando en la calle? Yo estoy en el negocio del disfrute. Yo le traigo disfrute y felicidad a la gente. Ese fue el inicio de mi viaje. Viajé a 50 países diferentes grabando esta música como un catalizador para unir la familia. Quiero compartir con ustedes el primer video que inició este proyecto en todo el mundo. This song says, no matter who you are, no matter where you go. No importa dónde estés, no importa quién seas, en algún momento vas a conocer a alguien que va a estar al lado tuyo, va a estar standing by you. Money you got,
to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. Gracias. And now that you've seen the video, y ahora que vieron I just el video, want to talk to you a little bit about the quisiera hablarles sobre el camino, el recorrido y cómo nos ha cambiado a nosotros para siempre. Cuando fuimos por primera vez a Sudáfrica, mi hermano me había dado un libro llamado Un día en la vida de África. Y esta era una foto del libro. Y me acuerdo que pensaba, bueno, quiero meter todas estas diferentes culturas en la canción. Y cuando estaba investigando, el líder de esta banda que está acá tocando el bajo,
y que estaba en Google Little Town, South Africa, pero que decía solamente Sudáfrica. Así que fuimos a diferentes ciudades preguntando si conocíamos al músico Pokey. Pero un día un grupo de músicos me dijo, yo lo conozco, es mi mejor amigo, así que mañana te los vamos a presentar. Así que vi esta foto durante años y pensé, estos tipos tienen mucha alma, no sé qué es lo que están tocando, pero tienen mucha alma. Así que cuando llegamos a la casa de Pokey, era un recorrido desde Ciudad del Cabo a una ciudad muy chiquitita, a una como una villa, y pensaba cómo podía vivir la gente así. Pero cuando fui a la casa de Pokey, salimos de la van y fui a darle un abrazo, pero no tiene ni idea quién soy. ¿Qué haces? Le pregunto. No, tenés razón, tengo que explicarlo. Yo tengo la foto tuya en mi billetera y es como que ya te conozco. Así que le mostré el video donde estaban un par de músicos, y cuando estaba mirando el video en el iPad, veo en su patio de atrás, y en esa parte había una tasa tan alta de SIDA que era un ambiente muy terrible. Así que cuando veo el patio, veo todas sus familias viviendo en pequeñas casillas, y su familia estaba muriendo, y pensé, bueno, a lo mejor ya fuimos demasiado lejos, pero quizás no sea lo correcto. Pero Pokey estaba tan copado, tan emocionado, que le pidió a sus amigos músicos que se juntaran para hacer una movida, una zapada. Pero cuando empezaron a tocar, yo había pensado que no era el momento adecuado, pero me di cuenta que no había visto jamás algo tan hermoso en mi vida. De repente, los nenitos empiezan a bailar, a cantar, y fue una transformación completa de uno de los lugares más tristes que había visto a uno de los lugares más felices. Y lo único que había cambiado es que había música. Y con música uno se puede transformar a sí mismo. Podemos transformar a aquellos que nos rodean, porque genera un contexto de perdón y de moverse hacia adelante. Pokey es el que está tocando el bajo en el video, y cuando termina de tocar, ¿qué podemos hacer por vos? Queremos devolverte algo por lo que nos diste. Bueno, a ver, no sé, construyes una escuela de música a los chicos, darles alguna esperanza, que en vez de convertirse en un gangster se puede convertir en el próximo Nelson Mandela, y lo único que le estamos dando es una oportunidad. Así que este es el lugar donde se instaló la primera escuela de música, construimos con la comunidad, la fundación Play for Change, como una forma de devolverle a la música, a los músicos y a las comunidades que conocimos. Construimos 14 escuelas a todo el mundo, escuelas de música, y juntos pudimos construir algo positivo para las próximas generaciones. Como fuimos también después a los Himalayas, a Nepal, y fuimos a un lugar llamado Tintali, que era un camino de 15 horas desde Katmandú, más un viaje en auto, más una hora caminando, y llevamos flautas desde la ciudad de Katmandú. Y me acuerdo que los mayores decían, ¿cómo vamos a decidir quiénes son los estudiantes en la escuela? Dijimos, bueno, el que toque mejor va a ser estudiante. Y de repente se hace una cola de chicos, y el guía, que era una mujer de Katmandú, dijo, ¿dónde están las chicas? Y los mayores dijeron, no quiero que se involucren, pero ¿qué está loco? Entonces se fue de casa a casa trayendo a las chicas, se presentaron. La primera que agarró la flauta era realmente la más talentosa, y ahí los mayores dijeron, wow, estábamos equivocados, vamos a incluir a las mujeres en el arte. Así que es importante darse cuenta que es miles de años, no es que estaban equivocados, sino que no tenían el contexto adecuado para verse en el lugar correcto. Es decir, la música nos brinda la oportunidad de cómo nos vemos a nosotros mismos y ver el mundo alrededor nuestro de una manera positiva.
Luego viajamos desde Katmandú al Congo. El Congo, uno de los lugares más pobres del mundo, y me acuerdo ver tanta devastación y tristeza que quería encontrar la manera de conectar y devolverles algo a esta gente. Así que lo que hicimos con diferentes músicos es crear una canción alrededor del mundo desde el Congo. Y lo que empezamos a entender es que con la música alrededor del mundo uno puede reconectar a la gente de una forma diferente. Entonces, muchas veces la gran música del mundo viene de los lugares más pobres. Tienen que haber sufrido tanto que el sufrimiento los transforma en arte y música. Así que pensamos, ¿qué hacemos si pudiéramos reconectar grupos que fueron separados por la esclavitud? Porque cuando uno revela la historia, es muy triste ver cómo se puede reconectar con la identidad. Pero la música trae tanta disfrute, tanta placer. ¿Y qué pasa si uno termina en la Plaza Congo, en Nueva Orleans? Y les voy a dar una premiere de una de Mokili Mobimba de África. Así que les damos esta premiere.
Babina Music Africa. Africa. Thank you again. Muchas gracias nuevamente. Cuando uno hace música y une Bélgica, Congo, el Caribe y Nueva Orleans, uno crea un futuro del cual pueden sentirse orgullosos. No estamos reescribiendo la historia, sino un mejor futuro, utilizando la música como una herramienta para unir los corazones en todo el mundo. Con la evolución de Playing for Change, viajamos alrededor de todo el mundo, haciendo estas canciones a todo el mundo, y así conocimos a la gente, los miramos a los ojos y les devolvimos su sentido al mundo y empezamos a construir conexiones positivas en el mundo. Luego dijimos, ¿qué pasa si juntamos a muchos de los grandes músicos a lo largo de nuestros viajes que nunca se habían conocido antes porque solamente habían tocado juntos a través de los videos? ¿Qué pasa si los ponemos en un escenario y generamos la banda Playing for Change? Ahora giramos por todo el mundo con músicos de 10 países diferentes, que es el ejemplo tangible del proyecto. Acá, enfrente de ustedes, pueden ver todas las diferentes culturas, religiones, razas unidas juntas y creando algo que son más grandes que ellos mismos individualmente. La banda viaja desde refugios a hospitales de niños para recordarles al mundo que la música es más que simplemente entretenimiento, pero necesitábamos devolver. Por eso creamos la fundación, como ya lo mencioné antes, y trabajamos acá en Argentina para desarrollar nuevos programas de música para los niños. Y lo que estamos haciendo es unir todos los niños de todo el mundo a través de la música y el arte. Así que los chicos de Argentina se encuentran con chicos del Congo online, en vivo, en internet, con recitales, entrevistas, y les damos la oportunidad de verse a sí mismos de manera positiva y conectarse con el hecho de que si alguien era distinto, visto como distinto, éramos parte de la misma raza humana. A medida que crece nuestra fundación, creamos Play for Change Day, que es el 24 de septiembre, el día Playing for Change, que es el sábado próximo, y el último 24 de septiembre tuvimos muchísimos conciertos en todo el mundo para promover la música, uniéndonos. La mitad de lo que juntan va a una comunidad local y la otra mitad en la fundación, así que ayudamos a aquellos que quizás nunca vimos, porque como uno de los músicos dijo, Busi Mamasela, el mundo está migrando hacia una aldea global. Y a dónde queremos pertenecer es la pregunta. Las lecciones que aprendimos trabajando en 50 países, lo que aprendimos es que todos tienen que perseverar en algo y ahí es donde subyace o yace nuestra humanidad. Aprendimos que hay tres cosas en la vida que nos recuerda cómo estamos conectados. Está la música, la risa y trascendencia, la idea de ser algo que es más grande que uno mismo. Esto es una de las cosas que he aprendido aquí y quisiera aprender. Quiero agradecer a toda la gente de Sustainable Brands, donde podemos estar todos unidos detrás de un objetivo más grande. Detrás de futuro. El sueño que soñamos solos es solo un sueño, pero si lo soñamos juntos, se convierte en realidad. Eso lo dijo John Lennon, y quiero agradecerles a todos que estamos cambiando el mundo y haciendo una realidad sustentable para todos. Muchas gracias.